Polémica por discurso de ministra del deporte en Juegos Nacionales. Dicen que parecía borracha, pero gobierno asegura que fue un problema de sonido. Desde el equipo de la funcionaria han dicho que se trató de problemas técnicos con el sonido en el lugar. Una nueva polémica se desató en redes sociales luego de que este domingo empezara a circular un video en el que se ve a la ministra del deporte Astrid Rodríguez dar el discurso de inauguración de los Juegos Nacionales 2023, evento que tiene sede en el eje cafetero y que cuenta con delegaciones de deportistas de todo el país. Llamó mucho la atención de los espectadores cuando, en la noche de este sábado 11 de noviembre, la ministra se tomó la palabra porque, tal como también se pudo ver a través de la transmisión que hizo Señal Colombia, parecía tener dificultades para comunicar sus palabras y se le veía incómoda, lo que algunos interpretaron como que estaría embriagada. Desde el primer momento, tras saludar, las palabras de Rodríguez le salían entrecortadas, con repeticiones extrañas y en ocasiones con pausas y cambios abruptos en el tono del discurso. Al fondo de hecho se escuchaban gritos y silbidos de los asistentes, por ello muchos interpretaron que podría haber estado bajo los efectos de bebidas embriagantes y que por eso la estaban abucheando. No obstante, desde el ministerio emitieron un comunicado esta mañana en el que afirmaron que se trató de problemas técnicos inesperados con el sonido, específicamente con el retorno de audio. Este inconveniente afectó temporalmente la calidad de la transmisión en vivo, lo que resultó en una distorsión de la voz de la ministra. Queremos asegurarles que la ministra está en perfecto estado de salud, indicaron en un comunicado. Desde la cartera también informaron que una vez conocido el problema lo solucionaron para que el resto de la ceremonia no se viera afectada. Lo cierto es que la funcionaria logró dar completo el discurso, que duró unos 4 minutos. Tal como sucedía en los juegos antiguos, se utilizan estos juegos para consolidar la paz. Este es un llamado a que estas justas deportivas puedan generar la paz total que tanto anhelamos, dijo la ministra, luego de la cual se halle una especie de abucheo de parte de los asistentes, lo que hizo que se viera incómoda. Este hecho causó revuelo en las redes sociales. Varios ciudadanos hicieron chistes y críticas ante la posibilidad de que la funcionaria de Petro se haya pasado de tragos justamente antes de darle la cara a los asistentes del importante evento. Algunos recordaron el día en que el presidente Petro salió licorado a hablar en una plaza pública de Girardot, luego que se conociera un video suyo que generó todo tipo de comentarios. Después de una ola de críticas y especulaciones, el candidato trinó refiriéndose a la polémica, explicando que un trago le cayó mal y que estaba muy cansado por su viaje previo a Europa. En una de las últimas publicaciones de la misma ministra se lee: fue muy emocionante ver lleno total el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y la ciudadanía animada por albergar al evento multideportivo más importante del país. El Ministerio del Deporte indicó que los 32 departamentos tendrán representación en las 2 semanas que duran los Juegos Nacionales y que tendrán en competencia a más de 10.000 atletas. La ceremonia inaugural del certamen se hizo el sábado desde las 7 de la noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira. Representantes de las delegaciones que participarán en los Juegos estuvieron en la apertura de las justas, que van hasta el 25 de noviembre con los atletas convencionales y hasta el 10 de diciembre con el grupo en condición de discapacidad.